pierdan su pelea o sueltan su arma, huyan. Corran y escóndanse. No le pasará nada a nadie. Todas se protegerán. ¿Entendido? Entendido. Es verdad, Azra. No le pasará nada a nadie. Muy bien, prepárense. Ya se encargaron de las puertas. Los abrimos todos, mamá. Muy bien. ¿Están listas? Todo está listo. Excelente. ¿Están listas? ¡Listas! ¿Están listas? ¡Listas! ¡Listas! ¡Vamos! Ya vienen. ¡Prepárense! ¡Vamos! ¡Venganza! ¡Quita! ¡Venganza! ¡La van a pagar! ¡Claro que sí! ¡Venganza! ¡Vamos, vamos! ¡Esperen! ¡No, no, no! ¡Esperen! ¡Vamos, vamos! ¡Corran! No. ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué están haciendo? Esto es muy malo. Tenemos que hacer algo rápido. Iré a buscar a la señora Serre. Todos los oficiales al área común B1. Bienvenida, abuela. Te esperábamos. Mi plan era hacer brochetas con cierto corderito. Pero ustedes ganaron la lotería. ¡Oh! Los pecados de Dennis serán pagados por ustedes hasta que vuelva y pueda vengarme. ¡Lo pagarán! ¡Lo pagarán! Me vengaré haciéndole daño a cada una de ustedes. ¡Lo pagarán! ¡Claro que lo pagarán! ¡Claro que lo haremos! Señora, Cudret. Lo sé. Debemos intervenir, ¿no? No vas a intervenir. ¿No es así, señor alcaide? ¿Cómo? Así es, Octay. Quiero ver qué logras hacer. Acércate, abuela. Ven aquí. ¡Vamos! 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 Ven aquí. ¡Vamos! 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 ¡Ven aquí, abuela! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Vamos! 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 Oh!
Señora, ¿vamos a verlo todo desde la cámara? ¿No vamos a intervenir? No intervendremos, Okai. Está bien, pero... Si nos entrometemos, habrá tres bandos y es mala idea. Pero, señora, la última vez dije que no intervendrás, Okai. Está bien, señora. Okai, cuando deambules, no demuestres pánico. Mantén la calma. Sí, señora. Puedes irte. ¡De una vez! ¡O si no! ¡Cortaré a la abuela en pedazos! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Abuela! ¡Ay, abuela! ¡Con eso bastará, abuelita! ¡Ahora lárgate de aquí! ¡Vete! ¡Salgan! ¡Vamos ustedes! ¡Salgan! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Fuera! ¡Vete de aquí, perra! ¡Salgan! ¡Váyanse! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Tiren todo! ¡Muévanse! ¡Por aquí! ¡Muévanse! ¡Escondan las armas! ¡Escóndanlas! ¡Suelten las armas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Muévanse! ¡Salgan! ¡Vamos! ¡Tira eso! ¡Eso también! Ahora, ¿qué sucede? Pues... Bueno, hubo una buena fiesta y te la perdiste. ¿Qué? Hubo una gran revuelta festiva, pero no llegaste a tiempo. ¡Llévenla a su celda! ¿Qué? ¿Qué? ¡Un momento! ¿Y eso por qué? Si Kudrat fue quien nos atacó a nosotros, ¿por qué no la castigan a ella? ¡Sí! ¡Llévense a Hebes! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Cálmense! ¡Cálmense! ¡No es justo! ¡Ahora! ¡Nos atacaron! ¡Todo eso! ¡No pueden hacer eso! ¡Les dije que se alejaran! Entra. ¿Me llamó, fiscal? Tome asiento. Supongo que quiere hablar sobre la investigación de Dennis Demir. Sí. ¿Cómo va todo? ¿Encontraron a Dennis Demir? Desafortunadamente, aún no. ¿Y están vigilando los posibles lugares a los que puede ir? ¿Cierto? Claro. Pero el problema es que la fugitiva no tiene parientes directos con los que pueda contactar. Tampoco tiene contacto con sus amigos, al menos desde que ingresó en prisión. Así que no hay pistas de dónde buscarla. Puede ir a cualquier lugar de Estambul. Espero comprenda que eso complica la investigación. Mientras Dennis Demir siga libremente caminando por las calles sin ser atrapada, nuestro prestigio se va disminuyendo, capitán. Tiene razón. Usted ha de estar pensando, ¿por qué estoy tan obsesionado con esa tal Dennis? Y probablemente preguntándose, ¿por qué estamos buscando a esta mujer como si fuera, digamos, la única fugitiva? ¿No es así? Fiscal, para nada. ¿Sabe quién es Dennis Demir? Ya no es
cualquier fugitiva. Dennis DeMir es alguien muy particular que no pasa por desapercibida. Nunca. Ya que Dennis DeMir es una mujer que llama mucho la atención del público y literalmente nos está desafiando a todos nosotros desde el principio. Aquí tengo sus cargos. Veamos. ¿No obedecer las reglas en prisión? ¿Involucrarse en una pelea? ¿Herir a otros? ¿Provocar un motín? ¿Liderar el motín? ¿Provocar en más de una ocasión a más de un recluso y a un guardia? ¿Lo ve? Todo eso sin contar. Faltarle el respeto al tribunal, desafiar y provocar al fiscal y al juez, realizar acciones para provocar a la gente frente al juzgado y además, esta mujer se convirtió en un caso público incluso el día en que fue atacada y herida. Tiene razón. Y hay más. Escapó de la prisión burlándose de nosotros. Y podemos decir que es bueno si simplemente escapa y desaparece. Eso. Pero ahora es sospechosa de un asesinato. Oh. Pero bueno, en fin, esta mujer ha demostrado que suele cometer malas acciones. Como desafiar al Estado en todos los ambientes. Desafiar a la prisión, al juzgado, a las salas de audiencias, los hospitales, las calles, los parques, los lugares de comida o cualquier lugar en donde ella se pare. Así que por eso, esta mujer debe ser capturada lo más rápido posible y entregada de una vez por todas a la justicia para así poder sancionarla por todos y cada uno de sus delitos. Ella debe pagar. ¿Se entendió, capitán? Entendido, señor. Muchas gracias. Haré todo lo que esté a mi alcance para capturarla. Eso me alegra. Confía gracias, en mí. Capitán. ¿Qué haremos ahora? Juro por Dios que no lo sé. Todo esto es un caos. Gracias a Dios, Ashra se detuvo. ¿Dónde está Ashra, mamá? ¿Qué le sucedió? Okyu, querida, luego hablaremos de eso, ¿está bien? Los adultos estamos hablando. Gracias a Dios se detuvo. De lo contrario, tendría que pasar toda su vida en prisión por culpa de esa repugnante mujer. ¿Cuándo nos iremos a deshacer de Kudret? Está bien, no te pongas de luto ahora. Dios es grande, encontraremos una solución. ¿Tratará de hacer algo peor más tarde? Kudret es capaz de cualquier cosa. También se llevaron a Hebe, pero ella no sabe guardar silencio. ¿Qué pasó con Hebe, Tutu? No pasó nada, querida. ¿Quieres beber leche? Déjame preparártela. ¡Oh! ¿Con qué ahora me ocultas todo? ¡No es justo! Ya no te diré nada. ¿Quieres saber a dónde se fue Hebe? Fue a cortarse su cola de caballo. Son realmente ingenuas. ¿Creyeron en serio que es tan fácil matar a mamá Kudret? Dirán que la detuvo Hazred. Ella no tuvo el valor para hacerlo. Se necesitan agallas para matar. Hermana, siempre te lo he dicho. Todas ellas son unas cobardes, ya lo sabes. ¿No es así, Najee? Claro, querida. Estaban asustadas. Ashra perdió una gran oportunidad. ¡Idiota! No la tendrá de nuevo.
Por supuesto, no volverá a pasar. Todo está de cabeza ahora. Su turno terminó. Ahora solo le queda esperar su muerte. Le romperé las piernas como una galleta. Lo harás, lo harás. Muy pronto. Vieron que a la mujer a la cual siguen resultó ser una cobarde. ¿Qué cobarde? Ashra te cortaría la garganta si quisiera. Ajá. Debió haberme matado cuando pudo, pero es una cobarde. Si no estuviera avergonzada, estaría aquí, escondiéndose detrás de sus enanas. Kudret, ocúpate de tus cosas. ¿Qué ocurre? ¿Te ofendiste, Azulejo? Tú no te estás escondiendo debajo de sus faldas. Pero Ashra es cobarde como una niña. Eso es la pura verdad. Debe ser algo difícil de aceptar, ¿no es así? Si Ashra fuera una cobarde, no podría haber vencido a Kudret así. Ajá. Sí. Pueden vencerme, Tercha, pero para matar a alguien, debes tener agallas. Agallas, ¿entiendes? ¡Agallas! Y la mula teñida no las tuvo. No me pudo matar porque es una cobarde. Ella solo me hizo una cicatriz. La usaré como complemento de belleza. ¡Adiosito! ¡Kudret! ¡Eso que llamas tener agallas no se mide así! ¡No todo se trata de matar! Déjala, es ignorante. Que hablen. Es como si ella estuviera allí solo para fastidiar a Ashra. Cucaracha. En mal estado. Por aquí. Eres tan paranoico, Hussein. Hazret, que sea breve, ¿de acuerdo? Bien, bien. Aquí. ¿Puedes mantenerte alejado? Tendré una conversación privada. Muy bien. Gracias. Aso. Hola. ¿Todo bien? Sí. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Estoy bien. Convertí mi crisis en una oportunidad. Bien, bien. Estas son las acciones que queremos ver, Aso. ¿Sabes? No... Creo que no habría valido la pena que nos llenáramos las manos de sangre por Kudret y sus chicas. Quiero decir, no tendría sentido, ¿no? Cierto, no lo tendría. Tampoco traerá de vuelta a Sinan. Claro. Amiga, te diré algo ahora. Pero no te enojes, ¿de acuerdo? Está bien. El amor es algo bueno, pero puede llegar a hacer que tu vida sea miserable. Sinan era una buena persona, pero amiga, solías tener una vida antes de Sinan, ¿no es así? Estás diciendo que perdiste la esperanza, pero estás estudiando aquí, eres brillante en ello. No lo dejes a un lado, cosas buenas te esperan ahí afuera. Te juro que no vale la pena arruinar nuestra vida así. Además, te necesitamos mucho, Aso. ¿Por qué? ¿Acaso Kudret hizo algo? ¿Qué quieres decir con Kudret hizo algo? Ella no puede hacer nada. No me hagas enojar. La vida no es nada sin ti. Te juro que realmente te extraño. Está bien, será breve. Ve y cuida a las chicas. Está bien, amiga. Confía en mí. Hazret, vamos.
¡Adiós! ¡Camina! Eso no fue breve. ¿Qué pasa? ¿Cuántos minutos fueron? ¿Los contaste? No tienes vergüenza. Te dije las condiciones para traerte aquí. ¿Por qué? Solo te pedí un favor. Y solo te quejas. Vamos, Huso. Bienvenida, señorita Melis. Gracias, Hussein. ¿Cómo estás? Bien, estoy feliz de verle. Bienvenida. Gracias. Adelante. Te traje un balón. ¿Qué tal jugar al fútbol, ¿eh? No quiero jugar con el balón. Prefiero jugar con mi linda muñeca. Pero, Okio, querida, estabas jugando con Dudu. Pero también estaba jugando contigo y la muñeca. Quiero jugar contigo. ¿Qué? ¿Esa es la señora Melis o estoy soñando? Oh. ¡Señorita Melis, vaya! ¡No lo creo! ¡La señorita Melis! ¡Es la señorita Melis! ¡Es la señorita Melis! ¡Señora Melis, díganos que ha vuelto, por favor, que esto no sea un sueño! He vuelto, Hasbro. ¡Sí! ¡Bienvenida! ¡Bravo! Gracias, gracias. ¿Eres la Alcaide otra vez? No, Yeonja. Estoy de vuelta como psicóloga. ¡Es perfecto! ¡Gracias a Dios que está de vuelta! ¡Otro aplauso para la Sky de Melis! ¡Sí! ¡Hay fuego aquí! ¡No te quemes! ¡Toma tu pañuelo y sacúdelo bien! Desde que te vi, tú me matas. ¡Otra vez! ¡No te quemes! ¡Toma tu pañuelo! Señora, ¿qué sucede? Pensé que ella no volvería. Sí. Debe haber algún error. Yo me enfermo si no te vuelvo a ver. ¿Qué haces? Hay fuego aquí. No te quemes. Toma tu pañuelo y sacúdelo bien. ¿Qué es todo ese ruido? La señora Melis ha vuelto. La están recibiendo con aplausos, ¿es así? Y se despidieron así. Las prisioneras la aman. Si los que están en nuestra posición son amados, debe haber algo que está fallando. ¿Alcaide? Señora Melis. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, Melis. Gracias, Oshlam. Tu archivo fue examinado. Puedes regresar a tu deber. Gracias. Es un honor para mí trabajar como psicóloga. Seguro. La decisión que tomaron de devolverte a tu deber, después de tantos errores como Alcaide, es grandiosa. Su éxito también es conocido, señora Serri. Nos llevaremos muy bien con usted. Bienvenida a bordo. Eso parece. Gracias. Cuando esté todo listo, permítame saludar a mis amigos. ¡Claro! Ya sea rápido, amigos. ¡Ay, bienvenida, señorita Melis! Gracias. ¿Cómo está? Muy bien. Si tan solo nos fuera avisado. Lo escuchamos de las prisioneras. Quería que fuera sorpresa. Bienvenida. Gracias. Así que de vez en cuando hay buenas sorpresas. Bienvenida. Gracias, Murat. Gracias. Bienvenida, Melis. Ah, gracias, Optai. Soy Melis. Soy Yagis. Un placer. El placer es mío. Es bueno estar con ustedes de nuevo. Me alegro de verte también. Gracias. Déjame hacer el té para celebrar, ¿sí? ¿Te parece? Sí, claro. Siéntate. Adelante.
Oye. ¿Qué estás haciendo aquí? Becky te matará cuando te encuentre. Adivina quién matará a quién si no te callas. ¿Qué quieres de mí? Si es lo del dinero que enviaste con Hazret, ya lo gasté apostando en los caballos. Kadir, estás hablando demasiado. No me importa el dinero. Busco la memoria. ¿Pero por qué todo el mundo busca ese chip? No te hagas el idiota. Quiero la memoria que Alp le quitó a Sinam y la quiero ahora mismo. Si no importa el dinero, ¿por qué quieres ese chip? Hablas demasiado, Kadir. ¿Dónde está la memoria? No tengo nada que perder, lo preguntaré. Por última vez, así que habla. ¿Y qué ganaría yo a cambio? Te perdonaré la vida, ¿no es suficiente? Está bien. Tú ganaste. ¿Pero podrías quitarme esa cosa del cuello? Te prometo que te llevaré, pero tengo miedo de que me cortes la garganta. Adelante. Alcaide Melis. Adelante, Hazret. Quería poder darte la bienvenida de nuevo. Y traje estos. Son unos pequeños regalos. ¿Por qué? Gracias. ¿No nos avisaste que volvías para organizarte una fiesta o para recibirte? No era necesario. ¿Por qué no te sientas? Está bien. Gracias a Dios que has vuelto, Alcaide Melis. No soy la alcaide, lo sabes. Eres la guardiana de nuestros corazones. ¿Qué más podríamos pedir? Traerás la paz aquí. Será como si no estuviera ese muro. Estamos hartas de ese muro. ¿De qué muro hablas? Me refiero a la tal Guerrín, Serrín, como sea. Shh, silencio, Hazret. Alcaide, me tomaría años decirle todo lo que ha hecho. Por ejemplo, Kudret y sus chicas asaltaron libremente nuestro espacio común. Luego, mandó a encerrar a Ashra y a Jebez a las celdas. Por favor, ayúdenos. No entiendo. ¿Kudret y sus chicas vinieron a su espacio común? Sí. Guerrín ha provocado todo eso. Está siendo muy injusta. Está bien, Hazret. No te preocupes. Haré lo mejor que pueda. Que Dios la bendiga. Mejor me voy ahora. Como gustes. Sí, Alcaide Melis. Gracias a Dios que está de nuevo aquí con nosotras. La queremos muchísimo, muchísimo. Adiós. Buen día. ¿Vamos a hacer un trato con el dinero que enviaste con Hazret? Camina. Oye, cuidado. Señora, la señorita Melis quiere verla. Tengo que hablar con usted, señora Serrín. Dígame. Revisé los informes de Ashra y Jebez y deben ser sacadas de la celda. ¿Ya lo decidiste? Yo no. Las normas lo dicen, señora Serrín. No debía castigarlas con celda. Pero lo hice. Señora Serrín, yo me... Será mejor que no vayas en mi contra desde el primer día, Melis. Es por tu bien. Ambas permanecerán ahí durante 24 horas. Eso es todo. Ya puedes irte.
¿Por qué me trajiste aquí? Déjame decirte una cosa. ¿Sabes cuáles serán los titulares mañana? La fugitiva Denise de Mier. Cobró venganza. Y se suicidó en la tumba de su hija. El chip. Por favor, envíale saludos a mi patrón. Y dígale una cosa. Kadir tomó venganza. ¡Cállate! Ven, Asra. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Es bueno verte de nuevo. Bienvenida al CAI de Melis. Gracias. Ya no lo soy, pero he vuelto a mi deber. Esas son excelentes noticias. Gracias. Asra, puedes ir a tu bloque. Está bien, Alcai de Melis. Ups, la costumbre. No puedes ir en contra de mis órdenes. Y no puede ordenar a su antojo, Serrín. Al menos no mientras yo esté aquí. ¡Madre!
No, no, no corras. Oh, cariño. Oh, no corras. Ella... espera. Oh, Dios. Madre, despierta. Madre. Pequeña bebé. Ven conmigo. Ven. Ella. Ya voy. Ya voy, ella. Cariño. Ella. Ella. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Desde aquel día que Caín mató a Abel, el sufrimiento avanza, porque toda ley hecha por humanos para juzgarnos a nosotros mismos es como un gran tamiz de injusticia, donde desechamos lo bueno y conservamos lo malo. ¡Denis! Aquí estás. Denis, ¿qué te pasó? No, tenemos que llevarte al hospital. No me lleves al hospital. No, no me entregues. Ya basta, tienes que entregarte. No, no, aún no. Tengo un asunto del cual me debo ocupar. Al cumplirlo te prometo que me entregaré. Confía en mí. Viene la policía. Denis de Mira ha sido vista. Estén alerta. La fugitiva puede estar armada. Estén alerta. Dividamos la búsqueda. Aquí no hay nada. ¿Encontraste algo? Oí ruidos, pero solo era un gato.
Vámonos. Con cuidado. Vamos. Por acá. Por acá. Vamos. Despacio. Vayan y encuentren a la perra de Dennis. Vuela sus sesos. Haz que se retuerza. Muy bien, señora. Mis muchachos se encargarán de eso. Sé rápido. ¿Qué? Todo listo, señora. Esperamos por usted.